Sean bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Prevenir es Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena, llevándole todos los temas de salud. Hoy tenemos un tema muy interesante como son las infecciones urinarias en la mujer y para ello contamos con la presencia de la doctora Tamara Larios, quien es ginecóloga del Hospital de Referencia Nacional Alemán Nicaragüense. Bienvenida, doctora, es un gusto tenerla siempre en este programa. Creo que es la segunda vez, ¿verdad? Esta es la segunda ocasión que estamos por acá, pues, y agradecer la oportunidad, pues, de hablar de temas que son muy importantes y, pues, para la población, sobre todo, pues, para la mujer nicaragüense. Doctora, el tema es la infección urinaria en la mujer, pero en comparación con el hombre, ¿las mujeres son más propensas a este tipo de infecciones? Desgraciadamente sí, ¿ya? Las mujeres en cualquier etapa de su vida, desde la niñez, la adolescencia, la edad reproductiva y pues sobre todo y que cobra pues mayor importancia en el embarazo. Es más frecuente en la población femenina. Y pues por muchos factores, ¿ya? Desde los factores anatómicos, propiamente dicho, el aparato genital femenino es diferente al del hombre y pues que por estas propias características predispone a la presencia de las infecciones de vías urinarias. Usted me decía que las infecciones se presentan también en la niñez. ¿Por qué? O sea, ¿qué factores inciden en la niñez precisamente? Okay. Para que se presente, porque todos estamos sabidos que en la edad adulta pueden, obviamente, las relaciones sexuales y otros factores, pero en la niñez, ¿qué origina la infección? Okay. En la niñez, hablando de las diferentes etapas que atraviesa la mujer, entonces, desde que estamos en pañales, influye mucho lo que es el cuido de lo que es el área genital. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Pues estamos como que muy de moda, ¿ya? En tiempos recientes, utilizar lo que es el pañal desechable, ¿ya? Entonces, la bebé pasa horas, hace orina, hace pupú. Entonces, muchas veces, si no estamos fijos, o atento a ver de cuánto tiempo lleva, si ya lo ha ensuciado, si ya está empapado, entonces pasa mucho tiempo, más de lo establecido de lo que debería pasar. Entonces todo esto, el orín, el pañal, entonces es un medio adecuado para que prolifere lo que son las bacterias. Usted decía algo muy interesante, doctora, y es que la anatomía de la mujer propicia, facilita las infecciones urinaria. Sí. Y es que la distancia, lamentablemente, entre, por decirlo así, ¿cómo se llama? No lo quiero mencionar, okay. Se escucha feo. Entre el aparato okay. Femenino y te ayudo. Ajá, entonces, a ver, lo que es la uretra, que es el orificio por donde se expulsa la orina, o bueno, vamos de arriba hacia abajo. Esto, el sistema genitourinario, funciona como un sistema de drenaje para expulsar la orina. Entonces vamos desde arriba, son los riñones que a través de unos conductos que funcionan como unas mangueritas que se llaman ureteres, entonces unen al riñón a la vejiga. Entonces el riñón produce la orina, desciende por los ureteres hasta la vejiga, entonces y de la vejiga para sacarla por el exterior es el último conducto que se llama uretra. Sí. Entonces la uretra en la mujer es más corta, ¿ya? Más cercana. Es más corta en comparación a lo que es la longitud en el hombre. Sí. Entonces, sin embargo, la uretra está a escasos centímetros de lo que es la vagina, ¿ya? Uh-huh. Y la vagina está a escasos centímetros de lo que es el recto. Entonces, correcto. Todo esto está bastante cercano. Entonces, si no tenemos cuidado, por ejemplo, las niñas en edad escolar, entonces están en el colegio, que están jugando, van al baño, entonces la forma en que ellas se limpian el área genital influye mucho
para que aparezca pues las infecciones de vías urinarias. Y no solo en las niñas, esto puede suceder hasta en las adolescentes, incluso pues, en la etapa adulta. Por eso ahí la importancia, doctora, de que los padres de familia, las madres principalmente, le enseñen a su niña a conocer su aparato, pues su parte íntima, y explicarle que son más propensas a las infecciones urinarias porque está más cerca su recto que y su vagina, pues, en palabras sencillas. En palabras sencillas. Ahora, ¿cuáles son los síntomas, doctora, cuando hablamos de síntomas de las infecciones urinarias? Bueno, las infecciones urinarias, una de las formas de clasificarlas es asintomática y sintomática. Ajá. O sea, aquellas que te van a dar síntomas y aquellas que no. Hablemos entonces de la que nos van a dar síntomas. La que nos van a dar síntomas tenemos dolor o ardor al orinar, ¿ya? Esto se llama disuria. Entonces, la urgencia y aumenta la frecuencia con la que vamos al baño. O sea, es aquella sensación de que vas, pero no vacías completamente la vejiga. Uh-huh. Tenés aquella sensación de que todavía querés ir al baño. O sea, aumentás en número la frecuencia con la que vas al baño. Lamentablemente, pues cuando ya ha pasado hacia un mayor grado de severidad, es cuando viene y ya el cuerpo empieza con la fiebre, náuseas, vómitos, dolor en la espalda, con lo que comúnmente la gente dice, me duelen los riñones, ¿no? Entonces, pero ya es cuando la infección ha ascendido hasta llegar pues hasta a los riñones, y cuando hay inflamación del tejido del riñón, e incluso pues si es muy severa puede llegar hasta producir pus en lo que es alrededor del riñón, y eso es cuando ya tenemos el dolor en lo que es la región lumbar. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando también hay sangrado, doctor? Ese es otro síntoma de las infecciones urinarias, pero me imagino que ya es un poquito más grave. Así hay que ponerle más atención. Eso se llama hematuria. O sea, hematuria es sangrado en la orina. Entonces, como el tejido, llámese desde el riñón, los ureteres o la vejiga, está demasiado inflamado, entonces se pone, a ver, es más fácil que se presenten los sangrados. Y sobre todo, pues cuando lo acompañamos de otras patologías, como es lo que comúnmente las personas conocen como piedras en los riñones o litiasis, ¿ya? Que incluso pues dependiendo del tamaño, entonces te pueden dañar el tejido. Según la literatura, doctora, dice que las infecciones urinarias suelen aparecer, como usted ya lo decía, en los riñones, los ureteres, la vejiga y la uretra. Pero ¿dónde ocurren más de estos cuatro que le mencioné? ¿Y por qué? Ya mencionamos parte de la anatomía de la mujer y de la cercanía entre la vagina y el recto, que son partes. Pero ¿por qué también ocurren más en la vejiga y el uretra, las infecciones urinarias? Esa es otra de las formas de clasificar la infección de vías urinarias, que es bajas y altas. Entonces, baja es lo que incluye lo que es vejiga y lo que es uretra. Entonces, por lo mismo, por estar más cercano a lo que es el exterior, es donde más fácilmente se puede presentar, por lo tanto, es más frecuente. Entonces, y lo que ya es ascendente es lamentablemente cuando las infecciones no han sido bien tratadas, y la vía más común para que se presente la infección de vías urinarias superiores, que son las más graves, es por vía ascendente, por propagación. O sea, quiere decir que no cuidamos la parte baja, no la diagnosticamos o fue maltratada. Hablemos de otros síntomas, ya me mencionó algunos. Hábleme de los otros síntomas y también de lo asintomático. Pero primero sigamos con los síntomas. Ok, cuando la infección se ha propagado, entonces el germen puede viajar principalmente, que es lo más común, por vía hematógena, es decir, por la sangre. Entonces, que puede incluso llegar hasta otro órgano y producir cuadros severos. Entonces, podemos incluso llegar hasta lo que llamamos un shock séptico. Entonces, que esto es riesgo de muerte. Entonces, a pesar de que es bastante común, es bastante maltratada la infección de vías urinarias.
¿ya? Y esto pues tiene que ver muchísimo con lo que es la cultura de la automedicación en la población. Algunos por pena también, doctora. Algunas mujeres por pena. Porque está la por falsa pena, por tiempo. Sí. Pues son muchos, muchos factores. Y pues lamentablemente vas a la farmacia y es como que estés yendo a una pulpería. Feliz. Sí. Y no es tanto aquel control de las recetas, del código médico. Entonces, fácilmente se automedican. O la vecina me dijo que pudiera tomar este medicamento u otro y no, se automedica. Entonces, esto también nos conlleva a otro problema, de que es la resistencia del germen a los antibióticos. Lamentablemente, eso se ha hecho un problema de salud pública, ¿no? Y nos ha llevado pues a utilizar ya medicamentos antibióticos muchísimo más fuertes, por así decirlo, pero de mayor costo. Por ejemplo, se hace uso bastante de los óvulos, doctora, que es las mujeres lo usan cualquier infección, pero eso no es recomendable, lo acaba de decir usted ahorita. Así es. Si hay síntomas, hay que ir al médico, y más las mujeres, pues. Tenemos al alcance nuestro sistema de salud, gracias a Dios, se ha proporcionado no solamente de medicina general, sino también de especialistas a nivel primario, ¿no? De que no solamente la atención médica, sino también nos tenemos que ayudar de lo que es el laboratorio, ¿no? Ahora lo asintomático, doctora, cuando usted me refería a lo... Lo asintomático es cuando, esto cobra muchísima importancia en el embarazo, pues, porque la infección de vías urinarias, hay una de las clasificaciones, la infección de vías urinarias asintomática. ¿Ya? ¿Y por qué es importante? Porque esta es una de las principales causas que nos va a conllevar a lo que son, por ejemplo, las amenazas de parto prematuro o al parto prematuro. Nuestras normas recientemente actualizadas te refieren de que en cada control prenatal la mujer embarazada debe de llevar un examen de orina, o sea, básico, que todos los niveles de atención y sobre todo los primarios tienen la capacidad de hacerlo, o incluso están dotados de un método diagnóstico que se llama cinta reactiva, que eso no hay ni necesidad de que lo mandes al laboratorio, el médico lo hace en el momento de la consulta, para determinar si hay o no hay infección, sobre todo en la embarazada, ¿no? Porque si nos sale alterado el examen de orina, aunque la mamá no tenga síntomas, vos lo debes de tratar, ¿no? Para evitar los problemas que queremos evitar, ¿verdad? Lo que es el parto prematuro, básicamente. ¿Ya? Ok, doctora, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a seguir conversando más sobre este tema. Estamos tratando las infecciones urinarias en la mujer y tenemos la presencia de la doctora Tamara Larios, quien es ginecóloga del Hospital Alemán Nicaragüense. Lo fundamental, como decía la doctora, ocurre las infecciones urinarias en la mujer en edad de la niñez, en la adolescencia, en la juventud y en edad adulta y en el adulto mayor también, ¿verdad? Así es. En la niñez hay que tener mucho cuidado, madres de familia, con enseñarle a las niñas a limpiarse bien, a tomar mucha agua y sobre todo a conocer su aparato urinario, pues, o su aparato genital. Así que no le cambie de canal, ya regresamos con este tema, infecciones urinarias en la mujer. Sos vos, Nicaragua, mujer. Tu voz, fuerte y potente. Tu espíritu de lucha, incansable, indomable. Tu compromiso, firme y permanente. Con el amor que todo lo cree. Con el amor que todo lo puede. Con el amor que todo lo vence. Por el azul, blanco y azul. Nicaragua linda, luchas y victorias. Fortaleza de mujer. Nicaragua, 40 Revolución. 2019 para nuevas victorias.
Nicaragua linda, el corazón del cielo late por las victorias. Con nuestro buen gobierno hemos desarrollado diferentes programas especiales para cuidar y proteger la salud de todas las familias nicaragüenses. Casas maternas, Todos con Vos, Amor para los más chiquitos, Operación Milagro, Programa Oncológico, Programa de Medicina Natural y Terapias Complementarias, Clínicas Móviles, Programa para Personas con Necesidades Especiales, Programa de Inmunizaciones y Programa de Células Madres. Todos estos programas especiales continuarán adelante en este año 2019, garantizando la protección de la salud de todos los nicaragüenses. Nicaragua, 40 Revolución, 2019, para nuevas victorias. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir de Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario del canal de la Asamblea Nacional. Hoy estamos conversando sobre las infecciones urinarias en la mujer. Tenemos a la doctora Tamara Larios, quien es ginecóloga del Hospital Alemán Nicaragüense. La doctora nos decía que las infecciones pueden aparecer en cualquier edad de la mujer, ya sea en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, así también como en la edad adulta. Las causas tienen que ver con la anatomía de este órgano de la mujer. ¿Así es, doctora? Así es. También otra forma o otra causa de infección urinaria, doctora, según lo que leí, son las relaciones sexuales. ¿Por qué pasa esto? Ok. Como hablamos previamente, el aparato genital femenino es bastante favorecedor para la infección de vías urinarias, porque todo se encuentra, en cuanto a distancia, muy cercano. Entonces, a ver, ¿por qué con las relaciones sexuales? Entonces, tiene que ver mucho con la práctica sexual, ¿no? Estamos hablando de lo que es las relaciones sexuales por la vía anal. Si no tenemos el debido cuidado, el debido aseo, la higiene, entonces lo que es la bacteria del tracto digestivo a nivel anal, entonces son las que producen más frecuentemente las infecciones de vías urinarias, ¿no? Entonces, fácilmente se trasladan a través de las relaciones sexuales del recto a la vagina y la vagina por continuidad a lo que es la uretra, ¿no? Entonces, hay una de las formas de clasificar la infección de vías urinarias es lo que llamamos la cistitis de la luna de miel, o la infección de vías urinarias de la luna de miel. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Las parejas, cuando recientemente están iniciando una vida sexual, entonces es más continua, es más frecuente. Entonces, fácilmente, por todo esto explicado, entonces la mujer te va a presentar lo que es la infección de vías urinarias, ¿no? Entonces, otra cosa que viene acompañándose es la ingesta de anticonceptivos. Eso es importante. Entonces, ¿por qué los anticonceptivos? Porque los anticonceptivos tienen como mecanismo de acción cambiar todo lo que es el microambiente de lo que es la vagina, del tejido vulvar, del tejido vaginal. Cambia lo que es el ambiente. Esto, doctora, hablando de los anticonceptivos, nos referimos no solo a los condones, sino también a las pastillas y a las inyecciones. Pues los condones es más que todo mecánico, ¿ya? Sí. Sin embargo, el preservativo, el condón, tiene una sustancia de que hace que disminuya la capacidad de vida de lo que es el espermatozoide, ¿ya? Entonces, todo lo que es el medio químico de la vulva, de la vagina, va a cambiar. Entonces, no solamente el trauma de la relación sexual que produce microlesiones a nivel de lo que es la vagina y de la vulva, y por lo tanto de lo que es uretra, entonces que fácilmente te va a colonizar. Y si la mujer, por ejemplo, está inmunodeprimida, es decir, las defensas bajas, te va a favorecer una infección de vías urinarias. Ahora, cuando hablamos, doctora, esto es importante, usted me explicaba y yo le preguntaba antes de que entrar, durante el corte,
¿Qué es la cistitis? Me decía que es algo interno, sí. Una infección interna que ocurre en la mujer. Okay. Cistitis literalmente quiere decir inflamación del tejido de la vejiga, ¿ya? ¿Y por qué se inflama el tejido? Porque hay una infección. La infección puede ser por muchas causas y de ellas la más común es la infección de vías urinarias, ¿ya? Que te va a producir los síntomas. Esa inflamación del tejido te va a producir la sensación de peso en el vientre, la urgencia de ir frecuentemente al baño, la sensación de que no vacías completamente la vejiga, y pues si no la tratamos, pues, nos va a llevar a algo más serio. También tengo aquí la uretritis, me parece que es similar a la cistitis. Sí, tiene también, que ver. O sea, igual, literalmente uretritis quiere decir inflamación de la uretra, y la uretra ya es el camino final del recorrido de la orina, ¿ya? Ya. Ahora, hablemos de la prevención, doctora. Ya creo al inicio lo tocamos y yo lo dije, yo creo que tiene que ver con la higiene también, el cuidado de la mujer al momento de ir al baño, de ir a hacer popó, la forma correcta de limpiarse, la forma correcta también de limpiarse cuando va a orinar. Así es, ¿verdad? Siempre, obviamente, limpiarse. ¿Qué otras formas de prevención también son útiles? En cuanto a hablar de la higiene, de lo que es el área genital femenino, es muy importante en todos los niveles, en todas las etapas de la vida de la mujer, ¿ya? Entonces, algo muy básico y que tiene mucho que ver es la forma en cómo se limpia, o sea, sea después de que vas al baño, sea a orinar o sea a defecar, ¿ya? Entonces, por la prisa o por el desconocimiento, entonces las niñas o la persona que esté limpiando, pues al bebé, por ejemplo, entonces limpian de atrás hacia adelante. Para arriba. ¿Ya? Entonces, y abajo para arriba. Te traes todo lo que es la suciedad del recto, ¿ya? Entonces vas contaminando la vagina, vas contaminando la uretra. Entonces fácilmente van a ser las infecciones. ¿Cuál es la forma más adecuada? De adelante hacia atrás. Básico, ¿ya? Otra de las maneras también para tratar de disminuir la incidencia de las infecciones de vías urinarias es la ingesta abundante de líquido. Sobre todo, pues, nuestro país posee un clima sumamente cálido. Entonces, fácilmente no somos propensos a la deshidratación, entonces que también nos puede predisponer a las infecciones de vías urinarias. Cuando tengamos síntomas, por favor, hay que acudir al médico más cercano. ¿Para qué? Para realizar los exámenes debidamente pertinentes. Ahora, hay frutas también que pueden ayudar, como las limonadas, doctora. Así. El tamarindo, para limpiar nuestras vías urinarias. Sí. ¿Por qué? Porque los cítricos, o sea, son ricos en vitamina C. Entonces, y esto pues también tiene una razón de ser, porque acidifican lo que es la orina. Entonces, el medio, el ambiente y la misma orina la ponen más ácida. ¿Qué quiere decir? Que las bacterias, que son las más frecuentes causantes de las infecciones, entonces actúan en un medio menos ácido. O sea, médicamente se llama un medio alcalino, o sea, totalmente lo contrario a la acidez. Entonces, cuando la vitamina C es parte del tratamiento de las infecciones de vías urinarias, no solamente el antibiótico, sino también la vitamina C. Ahora, también, ya que tocó el antibiótico, hablemos también del tratamiento, doctora. Se puede clasificar las infecciones en leves, medianas y graves. ¿Y cómo es el debido tratamiento para las leves, las medianas y las graves? Ok, entonces las infecciones de vías urinarias son con sintomatología leve o con sintomatología severa, ¿ya? Entonces, sintomatología leve y, recordemos, las asintomáticas, entonces, conllevan un tratamiento ambulatorio. Quiere decir que es un tratamiento vía oral, tomado, prescrito por un médico, y que, por lo general, es un margen de 7 días. Ya, después de estos 7 días de haber tomado el tratamiento, te volvés a hacer un examen de orina. Lo ideal, el estándar de oro de la infección de vías urinarias para el diagnóstico es el urocultivo. O sea, sin embargo, el urocultivo conlleva más costo y más tiempo, porque son por lo menos 7 días para que te dé
el laboratorio una respuesta de qué antibiótico, de qué germen es y de qué antibiótico es el adecuado para combatir esta infección. Y ahora, la infección de vía urinaria, por la sintomatología, requiere hidratación por vía venosa, o sea, hay que poner suero, hay que poner líquido, además del antibiótico, que ya no será tratamiento oral, sino va a ser un tratamiento intravenoso, también por 7 a 10 días inclusive. Ahora, doctora, es importante aquí, como todas las infecciones, cumplir. La gente tiene la costumbre, y eso lo he dicho en todos los programas, de que el médico le receta por 7 días el medicamento, pero cuando ya se siente bien, ya, adiós medicamento, lo guardan. Y eso está mal porque de alguna manera no, el ciclo de la enfermedad se puede volver a repetir. Entonces, en esto pues hay dos cosas importantes que decir. Una, cuando el paciente se automedica y toma 1 o 2 días, ya empiezas a sentirte mejor, dejas de tomarlo. O cuando ya el médico te lo ha prescrito e igual ya sentís mejoría clínica, lo omitís. Entonces, está favoreciendo, uno, a que no tratás adecuadamente, eso, no la curás adecuadamente, y te puede conllevar en un futuro a que la infección sea aún peor. Y que el antibiótico, el que vos hayas tomado previamente, el germen que te está causando el problema sea resistente. Entonces vienen los antibióticos, el uso del antibiótico más caro, más no solamente para el paciente, sino pues también para el sistema de salud. Ok, doctora, le agradecemos por su valioso tiempo y por habernos explicado este tema, como son las infecciones urinarias en la mujer. Siempre está a la orden en este programa para que nos siga explicando sobre estos temas tan fundamentales para la mujer, y qué mejor hacerlo de una experta en ginecología con mucha experiencia. Gracias, doctora. Gracias a usted también, amigos televidentes, por habernos sintonizado. Le esperamos el día de mañana a esta misma hora, 3 de la tarde, para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.